Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión hablaremos sobre los avances que presenta el gran proyecto del tren interurbano que se construye en la Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que la entidad mexiquense tiene una importancia de primer orden para su administración y anunció que el tren interurbano México-Toluca estará concluido en el año 2023 con una inversión de 90 mil millones de pesos. Es necesario aclarar que la obra inició en el año 2014 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero se ha retrasado, encarecido y ha tenido constantes observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. El tramo más adelantado es el de la entidad mexiquense. Durante la supervisión de la obra del tren interurbano México-Toluca, el presidente Andrés Manuel López Obrador también afirmó que no tiene diferencias con el gobernador Alfredo del Mazo y advirtió que se debe equilibrar lo social y la construcción de infraestructura. Como vemos, amigos y amigas, esta gran obra que se inició en el 2014 hasta el momento sigue avanzando y en ningún momento se ha parado la obra. Ahora veamos los grandes avances que tiene esta magna obra en este mes de octubre. Construcción del tren interurbano México-Toluca, reporte semanal. Talleres y cocheras. Se realizan pruebas de los equipos instalados en la cabina de lavado para la realización de ajustes y verificación del funcionamiento del sistema de drenaje. Vía catenaria y obra electromecánica, 57.7 kilómetros, avance 45%. Colocación de catenaria. Se avanza en la instalación de postes y catenaria en el tramo 1, llegando hasta el kilómetro 27 en el Valle de Toluca. Bitúnel. Se cuelan las banquetas laterales de concreto dentro del túnel izquierdo para posteriormente colar los plintos de la vía. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance de obra 53.2%. Frente 2. Carretera Federal. Continúa el armado de acero de refuerzo sobre las tabletas prefabricadas para el próximo colado de la losa de compresión en este frente. Viaducto Mixto 2. Se colocó la segunda de las 6 secciones de este viaducto mixto en la zona de casetas en horario nocturno. Estas piezas son ensambladas a un costado de la autopista México-Toluca, donde se realizan los trabajos de alineamiento y soldadura para la unión de las secciones metálicas previo a su montaje. PIP La Venta. Se retiró la superestructura del paso vehicular antiguo. La maniobra se realizó en 4 noches consecutivas con 2 grúas de 350 toneladas, seccionando la estructura en 4 tramos. Arteaga y Salazar. Se continúa con la excavación del corte bajo la nueva vialidad para alcanzar la sección del proyecto necesaria para la operación del tren interurbano. Una vez terminado el corte, se construirán estribos para recibir las traves de los viaductos en ambos lados de esta excavación. Hondonada Zagarpa. Se continúa con la construcción de las 2 columnas principales del viaducto en doble voladizo de 220 metros de claro total. Lanzadora de dovelas. Se inicia con el armado de las lanzadoras de dovelas prefabricadas de concreto. Paso de la presa Tacubaya. En coordinación con el sistema de aguas de la Ciudad de México, se continúa con el desasolve del paso para el control de avenidas durante la época de lluvias. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Vía, catenaria y obra electromecánica. 57.7 kilómetros. Avance 45.2%. Colocación de catenaria. Continúa el tendido de cable de cobre sostenido por postes para conformar el sistema de catenaria que alimentará energía eléctrica a los trenes. Se han instalado 28 kilómetros en ambas vías. Instalación de vía. Continúa la colocación y nivelación de vía en el kilómetro 34. Se avanza en la instalación de soportes y canalizaciones para los subsistemas ferroviarios. Bitúnel. Continúa la construcción de muros de concreto al interior de los cuartos técnicos, que alojarán los equipos de operación y control en el portal México. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance de obra civil, 53.3%. Frente 2. Carretera Federal. Continúa el colado de las losas de compresión y la colocación de acero de refuerzo para los tramos subsecuentes. PIP La Venta. Se continúa el corte con hilo de diamante en el extremo sur del antiguo puente La Venta. Las secciones de claro central, que ya fueron retiradas, son demolidas para su posterior depósito en zona de tiro autorizado. Frente 9, tercer cruce de la autopista. Se han terminado los apoyos para recibir las piezas metálicas del viaducto mixto 3.
Arteaga y Salazar. Se continúa con la excavación y estabilización de taludes bajo la nueva vialidad para el paso del tren en la entrada a Santa Fe. Hondonada Zagarpa. Se coloca el concreto en la siguiente sección de la columna de apoyo para el viaducto en doble voladizo. Esta columna será la más alta de este frente, por lo que se requiere usar una bomba de concreto telescópica. El tren interurbano producirá beneficios importantes en el esquema de movilidad entre el Valle de Toluca y la Ciudad de México, con ahorros en costos de traslado, seguridad y tiempos de viaje. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Semanal. Vía catenaria y obra electromecánica, 57.7 kilómetros, avance de obra 45.3%. Instalación de vía. Se continúa con la colocación y nivelación de vía en el kilómetro 33, así como el colado de plintos de concreto en terracerías 3. Cuartos técnicos. Se continúa con la construcción de los muros perimetrales bajo el viaducto 4. Dentro de los cuartos técnicos, se instalarán equipos de operación y control del tren interurbano. Bitúnel. Se han instalado 8 de los 9.4 kilómetros de vía en ambos túneles y el 90% de las canalizaciones. Tramo 3, 17 kilómetros, avance de obra 53.3%. Viaducto 0. Están terminadas las columnas para este viaducto de una sola vía por trave. Este viaducto tendrá 155 metros de longitud. Viaducto Mixto 2. Continúan los trabajos de ensamble y montajes de las secciones metálicas de este viaducto. A la fecha se tiene el 100% de fabricación en planta y el 33% de montaje. Frente 9, tercer cruce de la autopista. Están terminadas las columnas para recibir las traves prefabricadas de concreto correspondientes a este frente. Arteaga y Salazar. Se continúa con la colocación de anclas, malla electrosoldada y concreto lanzado para la protección de los taludes bajo la nueva vialidad. Hondonada Zagarpa. Continúa el armado de acero de refuerzo para la siguiente sección de una de las columnas de apoyo del doble voladizo. Estación Vasco de Quiroga. Se inició la perforación y armado de pilas de cimentación profunda para los apoyos de esta estación. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Vía catenaria y obra electromecánica. Avance 45.3%. Sistema de catenaria. Se continúa con el armado del sistema de catenaria, avanzando en la colocación de postes, instalación de ménsulas, colocación de accesorios y tendido de cables. Instalación de vía. Se continúa con la colocación y nivelación de vía, así como el colado de plintos de concreto en el kilómetro 29 con una bomba telescópica. En el kilómetro 34 se avanza con la instalación de la vía derecha y se continúa con el acopio de materiales para las canalizaciones. Tramo 3, 17 kilómetros, avance de obra 53.3%. Frente 2, carretera federal. Se sigue avanzando con el habilitado y armado de acero de refuerzo para las losas de compresión en este frente. Viaducto Mixto 2. Se colocó la tercera sección metálica del viaducto mixto en la zona de casetas. Estas maniobras se realizan en horario nocturno para minimizar las afectaciones a los usuarios de la carretera México-Toluca. Con la colocación de esta sección, se alcanza el 50% de los montajes en este viaducto. Frente 9, tercer cruce de autopista. En horario nocturno, se montaron dos traves prefabricadas de concreto en este frente. Arteaga y Salazar. Se continúa trabajando en excavación bajo la nueva vialidad, así como en la estabilización de los taludes laterales para garantizar la operación del tren interurbano. Estación Santa Fe. Se colocó la cuarta sección metálica que recibirá el vestíbulo de esta estación. Para esta maniobra se utilizó una grúa de 350 toneladas apoyadas sobre planchones de acero para evitar hundimientos en el terreno natural. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México.